to. Tears are my pillow, pain in my heart caused by you. Darle la bienvenida a todas las asociaciones regionales que nos acompañan en este bonito segundo campeonato nacional de la temporada 2010. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos los corredores de la octava, de décima región hasta la metropolitana. Decirles que estamos trabajando, que nuestro interés es retomar lo que es el internacional de verano. Creemos que lo vamos a lograr y vamos a traernos nuevamente el campeonato internacional en su octava versión a Viña del Mar en el mes de enero del 2011. ¿Cuáles son los proyectos que tiene este año con Super Bicicleta para el biciclón nacional? Bueno, la idea es consolidarse como distribuidor de DK, principalmente distribuidor de DK para la línea de bicicross y de freestyle. Tratar de penetrar un poco más el mercado nacional con Marcos Juan también. Y posiblemente como tercer objetivo es consolidar un buen equipo, desde el punto de vista buen equipo. Más que la calidad de corredores, sino un tema de calidad moral, digámoslo así, de humana, amistad, ¿no? Claro. Y en lo posible a estos corredores ayudarlos económicamente para que puedan seguir corriendo. Oye, en cuanto a los productos, ¿cuáles son las novedades? Bueno, ahora van a llegar como en 10 días más algunos equipos One, algunas cosas One y otras cosas UFO, que obviamente en el tema UFO el objetivo es más que el bicicross del descenso, pero he tenido la suerte de que se ha ido de a poco dando a conocer la marca, que era una marca casi desconocida acá en Chile, ya ha llegado al nivel de ser conocida y de ser solicitada. ¿Qué se llama la Chancha Big, su tienda, su negocio? Bueno, es un tema que me lo han preguntado en reiteradas oportunidades, pero bueno. Soy el único que no sé entonces. Ah, no, sí, es que, bueno, en aquellos tiempos, cuando inicié por los años 82, más o menos, me costó bastante encontrar el nombre del negocio. De hecho, me demoré como 3 meses en encontrar el nombre del negocio. Me demoré mucho. ¿Ya? Y un día estaba parado frente a mi casa y en mi casa había un auto viejo, un Studebaker del año 30. Nosotros le decíamos el cacharro. Y ahí fue cuando se me ocurrió, bueno, si al auto le decimos el cacharro, ¿cómo le decimos la bicicleta? Mi chanchita. A todos siempre decíamos la bicicleta, la chanchita, porque de cariño se le dice. Igual como se dice el auto cacharro, a la bicicleta se dice chanchita. Bueno, en ese tiempo se usaban los nombres en inglés. Ajá. Entonces, ¿cómo le coloco la chancha? ¿La chancha qué? Bueno, ¿y cómo se dice chancho en inglés? Pic. Chancha, pic. Y ahí me resultó el tema. Ah, ok. La chancha, pic. Ya, ¿verdad? Pues. El éxito de mi negocio se lo debo, si no un 50 o más, al nombre. Y lo otro, que uno está siempre aquí presente en el tema de la gente, la atención al público, claro, una atención personalizada. Además que hay como una asociación también con, yo me acuerdo de los Muppets, donde estaba la chanchita Piggy, ¿no? Claro. Hay como una asociación también, yo creo que hay gente que se va por ese lado. Se va por ese lado, pero es que la chanchita Piggy vino después que mi negocio. Ellos nacieron después. Ah, ya. Claro. Yo podría decir que ellos me copiaron el nombre. Cuando ha caído el partido que ha probado por el número 36, ahí tenemos a Jorge Pantas en el paso. Ahí tenemos una espectacular caída. Ahí estoy diciendo nada grave, bien por tanto acá le quitamos el número 1 con la plaza número 1 de el corredor. We'll be right back.
Yeah, man, the whole idea, I love it, it's